Vamos a entrar a un tema que que resulta de que ya surgió otro estado de bienestar, que es con Donald Trump en Estados Unidos, que pues sencillamente se volvió en el hombre que empezó desde ayer mismo, se anunció, creo que hay un anuncio, hay un videíto, ¿no? Por ahí, ¿no? Hay un video donde anuncian todo esto. How quickly do you think you can get this done? We're looking at sending checks to Americans immediately. And what we've heard from hardworking Americans, many companies have now shut down, whether it's bars or restaurants. Americans need cash now, and the president wants to get cash now. And I mean now, in the next 2 weeks. How much? Well, I think it's clear. We don't need to send people who make $1 million a year checks, okay? But we like, that's one of the ideas we like. We're gonna preview that today, and then we'll be talking about details afterwards. This is stuff that needs to be done now. The president has instructed me that this is no fault to American workers. For medical reasons, we are shutting down parts of this economy, and we're gonna use all the tools we have, as I've said, and what tools we don't have, we're going back to Congress. Bueno, pues ahí está la copia fiel, ¿verdad? El inicio o el intermedio, el arranque, como sea, de la política de López Obrador, donde pues ha destinado acá en México 500 mil millones de pesos para distribuir entre los sectores más desempleados, estudiantes, becas, todo esto. Pues, ¿qué creen que ahora, sumando todo lo que han anunciado en diversos momentos, ya llegan casi a 1,000 millones de dólares que va a repartir Donald Trump en estos meses entre toda la población, desde empresas, bancos, que también le va a condonar impuestos, también le va a reponer utilidades perdidas, lo mismo a las líneas aéreas, lo mismo va a pasar que les va a reponer todo lo que están perdiendo al haber cerrado las fronteras, o sea, todas las que van a Europa, que es donde más se viaja. Y bueno, también va a haber dinero contante y sonante para las pequeñas y medianas empresas y para las familias, en general. Las familias les va a llegar su dinero, su sobre o su cheque, pero pues ya ahora realmente se está gastando ya, y sí, ya 20 veces más que lo que Obrador gasta en México para mandarle dinero directamente a la gente en efectivo, en cheques. Ahí hablan de cheques ellos. Allá el cheque tiene una connotación distinta y es muy difícil robarlo, ¿no? Es muy difícil. Entonces llegan cheques, muchas cosas llegan cheques, incluso en el correo llegan cheques en el correo sin ningún problema. Y bueno, fíjense ustedes, imagínense todo lo que van a recibir los norteamericanos, las familias que le mientan a madre a Trump por lo que ha hecho con los migrantes, los propios migrantes van a recibir dinero también. Entonces, esto es sensacional, porque ahorita Donald Trump pues va a ser el López Obrador de México, ¿verdad? Y a la hora de votar, ahora en el supermartes del 3 de noviembre, ya falta poco para noviembre, pues estamos ya en ¿qué estamos? En marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Pues ya 7 meses, 8 meses, ya están llegando las urnas, y ahorita le está llenando las bolsas de dólares Donald Trump a todas las empresas, a todos los negocios, a todos. De hecho, es una repartida de dinero tremenda. Es una también una gran derrama al no cobrar impuestos a muchos negocios, a muchísimos, o a todos casi. Es algo nunca visto en la política norteamericana, que un presidente en una crisis que no sabemos realmente de qué tamaño es, porque se exagera siempre. Pero pues ahí hay como 2,000, supuestamente 2,000 muertos por el coronavirus en Estados Unidos, en una sociedad que tiene 250 millones de habitantes. Entonces, incluyendo obviamente sus protectorados, Alaska, Puerto Rico, las Hawái, todas esas, las islas del sur. Pero la verdad es que pues es muchísimo dinero. No había habido ningún caso, porque pues el gran héroe de López Obrador, que es
es Roosevelt, el presidente Franklin D. Roosevelt, que es gobernó con en silla de ruedas y ganó la presidencia dos veces en silla de ruedas, y así gobernó y al final se paró para un discurso. Pero bueno, el punto de esto es que aquel hombre también dedicó dinero a hacer grandes obras, incluyendo las cataratas del Niágara, que es una hidroeléctrica la más grande del mundo, ¿verdad? Hay otras, en Asuán, en Egipto, pero esta, imagínense ustedes en esa caída de agua gigantesca, poner allá abajo, poner turbinas para generar electricidad, generan electricidad para todo el estado de Nueva York y de Washington y toda la zona del norte de Estados Unidos, es gracias a la hidroeléctrica de las cataratas del Niágara, que además le costó una gran cantidad de dinero. Y pero era Roosevelt estaba cuando había pasado la gran depresión de Estados Unidos en 1929, y no había dinero, no había empleo, no había nada. Entonces esa fue la última vez que hubo, digamos, una gran dispersión de recursos federales, hasta ahora que Trump hace lo mismo, en una época en que también él necesita reponerle a los que ha fastidiado, a los que ha encarcelado, a los que ha maltratado, ¿verdad? A los, sobre todo, obviamente, a los migrantes latinos, pero también a los afroamericanos, que son una enorme parte de Estados Unidos a nivel de votación. Todos les van a recibir ahora, como sucede aquí en México, su tarjeta de bienestar, ¿no? Bienestar USA. ¿Va a tener su tarjeta de bienestar o va a recibir su cheque directamente a su casa? Entonces es algo verdaderamente único en la historia, y pues la verdad es que nadie ve este paso, esta estrategia audaz, porque aparte Estados Unidos no tiene problema, imprime dólares. Estados Unidos tiene una economía tan poderosa a nivel mundial que la verdad no altera la macroeconomía si imprime $1,000 millones de dólares, ¿verdad? No afecta. Esa es otra de las atribuciones que tiene el presidente de Estados Unidos, mandar a imprimir moneda sin necesidad de tener autorización del Congreso, sino al revés. Estados Unidos, el presidente puede imprimir una cierta cantidad de dólares si hay guerra, como en la Guerra Mundial o la Guerra de Corea o la Guerra de Irak. Puede mandar a imprimir mucho dinero y está autorizado. Nada más informa al Congreso. Y lo mismo en las emergencias como esta, en las catástrofes naturales, ¿verdad? Como el Fonden aquí. Y en este caso, pues las pandemias, las epidemias también, que han azotado a Estados Unidos en otros momentos de su historia, como Europa misma, ¿no? En tiempos de la peste bubónica y todo esto, de la fiebre amarilla, que es la tuberculosis, en fin, también Estados Unidos ha vivido sus episodios aquí también, pero los mexicanos hemos resistido mucho, como dice López Obrador, estamos pues hechos al mal camino, ¿no? Al aflojarnos en terracería, como dice López Obrador, y hemos aguantado, pero pues también Estados Unidos tiene el presidente esa capacidad. Pero lo importante es que aunque haga más moneda, Estados Unidos no tiene problemas de inflación, porque la verdad es que tiene muchísimo dinero en el mundo, y para poder decir que Estados Unidos está en quiebra, habría que decir pues que están en quiebra empresas que están incluidas, incluso establecidas en mismo China, las maquiladoras que están establecidas en el propia Rusia. En fin, Estados Unidos está en todos lados, entonces su economía es muy poderosa, y todos ellos pagan impuestos en Estados Unidos, y ahora se los está condonando, y bueno, pues está quedando bien también con los grandes empresarios, que van ahora a tener que colaborar para la campaña, no solamente con dinero, sino también tienen que colaborar pues con su apoyo político en las asambleas y también en las elecciones del 3 de noviembre, super martes del 3 de noviembre, que son las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y bueno, este es un episodio interesantísimo, porque ahora sí copia a López Obrador, el país más rico del mundo, y el presidente pues que maneja el mayor presupuesto del mundo, está copiando a López Obrador el envío de dinero a sus ciudadanos.